and intellectual property, including patents, trademarks, and copyrights. If you would like to patent your idea, please contact our Fort Lauderdale office for a free consultation. Call 954-563-4814. That's 954-563-4814. Or visit us online at OltmanPatent.com. That's OltmanPatent.com. Spokesperson, not an attorney. The opinions expressed on the following sponsored program are strictly those of the host, guests, and callers, and not necessarily those of this station, its staff, management, or sponsors. Everybody wants to live the good life, but what is in your mind? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Sabes que todos los sueños se pueden hacer realidad? En este programa vamos a explorar todas las posibilidades. The Good Life, every Tuesday at 7 p.m. hora de Miami. La buena vida. Muy buenas noches, mis queridos amigos internautas. Para nosotras es un verdadero placer estar conectados a través de la radio, la 1470 AM, y a través de nuestras páginas web, www.nnradio.com y tvportales.com, con este programa, La Buena Vida. Mili, qué chévere tenerte aquí otra vez conmigo, a nuestro lado. Gracias. Yo encantada de estar con todos ustedes en La Buena Vida. Hoy tenemos un tema muy interesante y muy común de la vida diaria, digamos desde bebés. Nosotros practicamos lo que es la manipulación. Sí. Fíjate que yo estaba buscando, haciendo la investigación a través de la internet, y es interesantísimo, porque es que por todos lados nosotros nos conseguimos con lo que es la manipulación. Entre unos se encuentra la manipulación mediática, que es cómo nos manipulan gobiernos a través de los medios de comunicaciones que ellos poseen, como en el caso de Venezuela, Cuba y otros tantos países, e incluyendo a Estados Unidos, porque perdónenme, este país no deja de ser un manipulador. También tenemos la manipulación de los bebés, que es una de las manipulaciones. Mili, cuéntame un poquito, ¿cómo fue tu experiencia? Y digo de Mili porque tiene 4 bebés. Sí, aunque ya están grandes, todos son 3 hombres y una mujer, ya mayores. De verdad, bien crecidos, pues desde chiquitos aprendemos a manipular en cierta forma, para empezar, a la madre. Claro, una de las cosas es cuando se ponen histéricos. Sí, cuando les dan las pataletas. Sí. Una pataleta porque de alguna forma tienen que lograr que tú les des lo que están pidiendo. Entonces cuando ven que uno no les está haciendo caso, empieza esa pataleta. Y fíjate que así como cuando uno es bebé, cuando los niños son pequeñitos, bebecitos, que saben cómo van a manipular a la madre con el llanto o con quedándose, tú sabes, cuando privados, quedándose así, sí, que no pueden my ni, que ni respiran y se ponen rojos. Sí. Y dice, miércoles, ¿cómo hago con este muchacho? Pues hacemos como cuando nosotros teníamos los chakras desalineados y la mamá de un trancazo no los alineaba todos. No es que estemos diciendo, o sea, que la violencia tiene sentido, no, para nada. Pero fíjate, antes de determinar el significado del término manipulación, aquí hay una página que deja claro el origen etimológico de esta palabra. En concreto, podemos exponer que emana del latín y más exactamente del vocablo manipulus, que venía a emplearse para referirse a aquel comando militar que era manipulado o dirigido por un mando determinado. O sea, que en la manipulación es hacer que un grupo o una persona o un grupo de personas hagan
lo que el comandante en este caso quiere que sea hecho. Pero hablando de la manipulación, hay manipulación que es demasiado negativa, que es cuando nosotros manipulamos con el pobrecito yo. Eso es horrible. Por ejemplo, uh-huh. Yo tengo una amiga muy querida que fue manipulada, ¿cómo es que se llama? Fue manipulada por una persona con la que vivía porque se le quebró una pierna y entonces era casi la esclava Isaura. Uh-huh. Duplicada al cuadrado, o sea, duplicada al cuadrado, o sea, la matemática y yo, nada. Bueno, duplicado y él era totalmente insensato en lo que pedía y era de terror, pues. Uh-huh. Entonces, ella fue manipulada durante un tiempo hasta que explotó y pues, desafortunadamente se dejaron, pero... Esas son cosas que suceden. ¿Qué es lo que pasa? Que aquel que manipula, ¿verdad? Tiene un tiempo para manipular y hacer que la persona manipulada haga lo que no quiere hacer. Porque uh-huh. es que el problema es que cuando nosotros manipulamos a alguien para que haga lo que no quiere hacer, le estamos haciendo daño a esa persona. ¿Qué piensas tú? Mira, le estamos haciendo daño y nos lo estamos haciendo nosotros. Porque el que ejerce la manipulación también va a ser manipulado. Entonces, hay terrible es cuando te consigues a dos manipuladores que están viviendo juntos. No, madre, eso debe ser horrible. Uno y el otro. O sea, es una guerra de poderes. ¿Quién ala más para acá? A punta de manipulación. ¿Qué cosa? Y yo he visto los de... ¡Ay, qué bella eres! ¡Qué hermosa eres! Prepárame la comida ya. ¡Oh, my gosh! ¡Qué bien tal cosa! O sea, por un lado van y te alaban. Te halagan para después exigirte que les hagas algo. Porque nadie como tú los va a querer. Exacto. Nadie como tú los va a amar. O nadie como entonces, tú lo hace. Y no me puedes dejar porque nadie te va a amar como yo te quiero, ¿verdad? Como yo te amo. Y además, ¿quién va a querer andar contigo? Exacto. O sea. Es otra manipulación. Cuando le bajas la autoestima a la persona horriblemente para que siga siga llevando de la... Palo. Palo. Yo no sé si tú recuerdas, yo tuve un noviecito cuando tenía como 14, 15 así años. Así me gusta, que cuentes tú y tú. Mi historia. Yo tuve un noviecito que yo tenía 14 años y él tenía no me acuerdo cuántos, pero ya era un viejo. El hecho era que él quería estudiar medicina y que quería que yo lo mirara mientras él estudiaba medicina. O sea, se pueden imaginar a un Aries en ascendente Aries, quererle o pretender ponerle, ¿cómo es que se llama? Un ancla, sí, para que visualice al hombre que pretendía ser su novio, uh-huh, estudiando. O sea, qué aburrido, perdónenme. Entonces, por un lado entraba él, por el otro salía yo. El caso es que yo me aburrí. Y le dije a él, mira, no te quiero, o sea, vamos a terminar esto, no, esto no tiene sentido. Y entonces él me decía que se iba a suicidar. Ajá. Y yo decía, pero bueno, tú te volviste loco, ¿cómo que te vas a suicidar? Sí, yo me voy a suicidar porque yo te amo, no sé qué. Bah, y yo me aguanté creo que unos cuantos meses con el cuento del suicidio hasta que no pude más. Y agarré y le hablé a mi papá. Mi querido padre, que ha sido un gran amigo un gran amigo mío, el mejor amigo que he tenido, y le eché el cuento. Y él llamó enseguida a mi hermanito mayor y le pidió que me comprara un mecate. ¿Un mecate, cómo se dice eso en aquí? Una cuerda de esas de... Una cuerda gruesa, ajá, que aguante peso y larga. Eso, ajá, es un mecate en Maracaibo. Entonces, él fue y lo compró y estuvimos toda la tarde, mi papá y yo muertos de la risa, tratando de armar el coso ese con el que se ahorca. La horca. Para que se ahorque. El lazo por cárcel. Y entonces, yo me reía,
porque bueno, uno se ríe, pero yo tenía miedo, yo decía, dígame si se ahorca de verdad, o sea, cómo queda mi, tú sabes, mi conciencia. Y entonces mi papá me decía, hija, si se ahorca, era que tenía que pasarle, él tenía que suicidarse y ahorcarse, no es su culpa, es culpa de él. Claro, es su decisión. Que toma la decisión. Entonces yo, bueno, okay, entonces llegó esa tarde, le di el mecate, no, le dije, mira, no te quiero ver más, no vengas a mi casa, ya yo no quiero ser tu novia, y entonces me voy a suicidar, y agarré de una vez el mecate. Por cierto, déjeme decirle que es muy difícil hacer el lazo ese para ahorcar. Muy difícil. No pudimos, mi papá y yo no pudimos. Y le dije, mira, te quería hacer el lacito para la horca, pero no lo logré, así que toma tu mecate, te lo regalo, y allí en la esquina hay está una mata. La mata. Exacto. El árbol para que te guindes, pero no vengas más. Uh-huh. Y entonces, perfecto, ahí se acabó todo y me tuvieron que sacar de la ciudad porque enloqueció el pobre, pero no se suicidó. No, sí, pero se convirtió en un stalker. Sí, sí, eso no fue fácil. Sí, no. Pero bueno. Mira, yo tuve una experiencia parecida con un novio y el día que lo quería dejar, empezó a llorar y a gritar, me voy a matar, y me hizo un show horrible. Uf. En la puerta del apartamento. Y entonces yo le dije, mira, tú sabes cómo es la cosa, espérate ahí. Ah, ¿te vas a matar? Fui para la cocina, busqué mi cuchillo grande y se lo regalaste. Y le dije, tú no te vas a matar, yo te voy a matar, yo misma te voy a matar. Y salí como Chucky. Como Chucky iba yo detrás del pobre muchacho. Y decía, ¡ah, te volviste loca! Para que me vuelvas a decir que te vas a matar, estúpido. Yo te ayudo. Digo, bueno, la cosa es, mis queridos amigos radio, escucha. Es una terapia de choque. La cosa es, mis queridos radioescucha, que la manipulación es sencillamente falta de amor por el prójimo. Cuando nosotros y por uno mismo también, sí. Una persona que trata de manipular de esa forma, haciéndose el pobrecito y diciendo, sin ti yo me muero. O sea, yo sé que haya una separación, por ejemplo, de pareja. Es muy dolorosa. Ya, claro. Yo que he tenido unas cuantas. Sí, unas cuantas. No especifique, ¿no? Un milagro, cuántas. Por favor, te lo agradezco. Sé que duele, pero uno no puede caer en ese juego, porque eso es un juego mucho más doloroso que una separación. O sea, es hacer una separación más traumática. Sí. Cuando uno comienza con ese tipo de manipulación. Ahora, hay otras manipulaciones, por ejemplo, hay personas, y voy a la parte de los guías espirituales. Ok. Hay guías espirituales que pretenden manipular a la gente que simpatiza con ellos en cierto momento, haciéndolos depender completamente de ellos. Diciéndoles, les hacen sentir como que sin ese guía ellos no van a poder lograr la felicidad o no van a poder lograr lo que ellos están esperando realizar en sus vidas. Mm. Y realmente un guía, un buen guía espiritual, un líder espiritual, no jamás hace que la gente dependa de él. Los enseñan, al contrario, los enseñan a valerse por sí mismos, los enseñan a aprender cómo dar sus propios pasos y cómo tener sus propias ideas, ¿verdad? Y enfocarse en los puntos a donde ellos quieren ir, en las metas que se quieren formar. Yo he visto varios casos de personas que vienen a la consulta y que dicen, bueno, yo estaba con fulano de tal, pero este tipo al principio muy chévere, no sé qué, pero después era una llamadera
Y después era, pero tú sola no lo puedes hacer, ven conmigo, yo te voy a ayudar, es que tú dependes de mí para esto, para lo otro, ven que yo te ayudo en esto, en lo otro, pero solamente para mantener el dinero. No, y mantener a esa persona ahí pegada de ellos. No, qué fastidio. Para algunas personas es un placer el tener mucha gente que depende de él y que también por cada consulta pues les cobran un montón de dinero, ¿no? Porque les cobran bastante. Sí, sí. Entonces, ese es otro tipo de manipulación bastante fuerte. Yo conocí a una señora en Weston, una muchacha tan linda, de verdad que tenía una sabiduría bien nice, pero ustedes saben que ella leía las cartas de los ángeles, el tarot, la bola de cristal, la mano, ¿qué no leía ella? Y era tremenda psíquica. Wow, qué lindo. Pero empezó a manipular de una forma a los clientes. Les decía, te voy a hacer un trabajo para esto, para lo otro, para tal cosa, y les cobraba entre 5,000 y 15,000 dólares por el trabajo. Oye, pero qué absurdo. Los hacía creer que sí, que ella los estaba ayudando, y resulta que la tipa no hacía nada, no hacía ningún trabajo, no hacía nada, o le de repente unas limpiezas y esto sí, pero era más la manipulación mental que le tenía, el lavado de cerebro que le daba a la gente, y cosas que, por ejemplo, ella veía en las cartas que iban a pasar. Ella decía, mira, va a pasar esto y no sé qué, vamos a evitarlo, voy a hacer un trabajo, tal cosa. Para que no pase. Para que eso malo no pase, y por supuesto, eso no iba a pasar, porque lo que iba a pasar era bueno. Pero ella les hacía pensar que algo malo les iba a pasar. Y cuando pasaba lo bueno, entonces, wow, qué bueno, no sé qué, y venían y le traían un montón de dinero a la mujer, porque ella pagaba en dos partes. Primera parte, y cuando todo se dé perfecto, me traje la segunda parte. Oh, my gosh. Y se le acabó ese negocio, y se la llevaron presa y todo porque la demandaron, por supuesto, y la pusieron en la policía, y eso fue un rollo horrible. Pero por extorsionista. Claro, eso se llama extorsión. Tú sabes lo que son 15,000 dólares. Sí. Oh my God. No, y eran varias que con los 15,000 dólares, o sea, tremenda renta. Oye, pero esa señora se volvió millonaria. Y hay una manipulación también que hacen las madres para sus hijos. Claro. Madres para sus hijos, padres para sus hijas, o viceversa. Hay de todo. Y, por ejemplo, yo recuerdo mi pobre madre tan bella, un besito si nos estás viendo, que mi mamá decía que tienen que graduarse de algo, de médico, de abogado, de ingeniero, de lo que sea, porque los estudios, porque si no, no eres nadie. Y entonces ella le metía a uno, ¿te acuerdas? Aquella cosa, me traicionaste si te retirabas, o ay, espero que mi mamá no se ponga brava, ¿te acuerdas? Sí, esa manipulación. Yo fumaba cuando era chama, o sea, niña, y digo 18, 17, 16 años, y cuando ella descubrió que nosotros fumábamos, eso fue toda una manipulación mediática, un show completo. Me han clavado un puñal en el corazón, y nosotros nos mirábamos, pero hello, what the heck, ¿te acuerdas de aquello? Y eso está mal, uno tiene que darle a los muchachos de cualquier edad las herramientas para saber lo que está bien y lo que está mal, cuáles pueden ser. Primero el ejemplo. Claro. Porque yo no puedo pedir a alguien o a un hijo mío, por ejemplo, que haga algo, que no haga algo que yo hago. Exacto. Eso es un error. Segundo, cada quien tiene su proceso. Y si alguien está en una situación, escogió, por ejemplo, fumar o tomar demasiado o usar drogas o lo que sea,
pues ese o andar loqueando por ahí. Ese es el proceso. Ese es su proceso, tiene un proceso y en algún momento se va a cansar de eso o el organismo le dice, oye, hasta aquí. No más. Y le da un parado. Exacto. Yo quiero saber la opinión de cada uno de ustedes. Por favor, llamen al 1-888 o 888-565-1470. Sí, a ver quiénes han sido manipulados y cómo. Y cómo los han manipulado. Sería interesantísimo escuchar las versiones. También tengo un amigo que su mamá es manipuladora. Y entonces ella interviene incluso en su matrimonio. Horrible. Y es horrible porque entonces ella dice que tiene todas las enfermedades del mundo, ¿verdad? Y empieza a manipular, incluyendo hasta los hijos. Me van a matar porque no hacen lo que ella dice. Sí. Y entonces esa es una manipulación también, que no solamente le hace daño a esa familia, a cada miembro de esa familia, sino también a ella, porque ella está llamando así a la muerte. Y si tú llamas a la muerte no cree en mamaderas de gallo. Claro. Tú dices, pregúntele a Hugo Chávez que decía, ¿cómo era que decía él? Patria o muerte. Patria o muerte, y muerte tuvo, porque sí. La patria no lo quiso así. El que no ha dicho eso mucho es el Maduro. Pero son las cosas que pasan en estas... en esta circunstancia de vida. Ahora, si vamos a seguimos hablando de la manipulación, hay una forma de manipular grandísima que la tienen las religiones. Oh, sí. Sí, señor. Si no haces esto así, Dios te va a castigar, el castigo va a ser X, vas a ir al infierno. Tienes el demonio adentro. Sí. Sí. Pide perdón, híncate en el piso. Sí, híncate, pide perdón, arrodíllate. Sí. Esas son formas de manipulación. Exacto. Porque para empezar, Dios no castiga. Dios es un ser de luz inmenso que no necesita castigar a nadie. Y no juzga tampoco. Y no juzga tampoco. Nosotros somos los que, pues, metemos... las cuatro patas, como dicen, y después vemos las consecuencias, porque siempre hay una ley de causa y efecto, que todo lo que yo hago tiene un efecto, y si lo que yo hago es positivo, el efecto es positivo, y si es negativo, pues viceversa, ¿no? La misma cosa. Entonces, hay personas que se dejan enorme y saben que están siendo manipuladas o por las religiones o por sus guías espirituales o por el gobierno o por la persona que está con la que están viviendo, o por los padres o por los hijos, porque hay manipulación de parte de los hijos también. Y es triste porque la persona que es manipulada sufre, pero la que manipula también es una persona que también le falta mucho de la vida, necesita manipular de alguna forma para lograr sus objetivos. Y eso es muy triste. Tan fácil que es decir las cosas con amor. Uh-huh. Porque uno con amor consigue tanto, Mili. Por ejemplo, yo detesto hacer café en la nueva cafetera que tengo. Lo detesto. No hay una qué cafetera tan incómoda, ¿vale? Y resulta que mi esposo ahora me pide las cosas con tanto amor que me estoy sintiendo manipulada, no mentira, que no puedo decir que no. Me lo pide directamente, ay, mi amor, hazme un cafecito, sí. Y entonces se pone así, ñi, 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 ñi. Eso es una forma de manipular, no mentira. Y yo, bueno, sí, está bien. Y me paro, haré el café, pues, está bien. Pero es porque se lo merece, porque me lo está diciendo así, no me está poniendo... Si no me das café, moriré. Sí. No, me pobre siento mal. Me duele la cabeza, hazme café, que eso me alivia. No, me pidió nada más café y café le hice, pero me lo pidió con amor. Entonces, uno puede conseguir mucho más pidiendo las cosas con amor, con armonía, que... por ahí tenemos a nuestra querida Indira también haciendo una intervención. No le entendí porque no la escuché.
La primera, ok, la segunda, ok, la tercera, ok, pero la cuarta ya es manipulación, dice ella. Sí. Eso es correcto. No, hay otra que es de la gente que te habla suavecito. Ténganle miedo, señores. Ay, no sé qué, na. Y te van con esa vocecita. Tienen que verle la cara a Milagro. Con esa carita de yo no fui, que no parten un plato y lo que te están es metiendo el sable por el pescuezo. Eso es manipulación. Esa es una forma también de manipular bien fuerte. Cada vez que yo veo eso, yo digo, ay, papá. Sí, yo conozco unos cuantos que hablan. Yo conozco varias mujeres. Oh, ay, no, bueno. Bueno, muchachos, estamos llegando ya al final. Espero que no le compren la manipulación a la gente. Reconozcan cuando están siendo manipulados y ejerzan su libre albedrío. Nadie tiene por qué hacer que otro haga algo que no quiere, solo por complacer al otro. Exacto. El libre albedrío es muy importante y en el universo todo el mundo lo respeta. Así que vamos a vivir una vida mejor. La buena vida, la sí, buena señores. Vida, sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, queridos muchachos. Niños, recuerden que la repetición de este programa está en la www.nnradio.com y a través de tvportales.com. Un besito. Un abrazo. Estamos presentando The Good Life. This program is brought to you by Fresh Start Tax. Fresh Start Tax offers a full range of tax and accounting services.